Ahora hemos tenido una reunión que tenía como énfasis la preocupación de los recursos que está esperando Bomberos recibir en el presupuesto de este año. Hay una serie de solicitudes respecto de la mantención, especialmente los cuerpos de bomberos en los lugares más pequeños, donde faltan, digamos, apoyos para cubrir ciertas funciones y darles estabilidad, y ciertamente siempre en materia de inversión también hay otros temas. Entonces la reunión ha versado sobre eso. Todavía hay brechas que resolver y bueno, hemos conversado viendo qué maneras podemos hacerlo y hemos quedado una serie de compromisos que son parte de este trabajo habitual que realizamos en conjunto. Bueno, una cordial reunión tuvimos con la ministra donde escuchó nuestra solicitud de mantener el presupuesto Bomberos de Chile en 57 mil millones. Hoy estamos en déficit en 3 mil millones. Esos 3 mil millones se los planteamos a la ministra de que en el fondo los necesitamos para poder mantener nuestro presupuesto y no afectar la parte operativa Bomberos de Chile. Entendemos y agradecemos las agencias bancarias que sin duda van a ayudar a disminuir la brecha en operaciones, pero hoy día llegamos, considerando la creencia y el aporte fiscal, a casi 45 mil millones, pero necesitamos el doble, 90 mil. La ministra se comprometió a poder conversar con el presidente de la República, confiamos en lo que ella nos dice, vamos a esperar atentos su respuesta y llegar, ¿no es cierto?, a una instancia como caballeros y damas del fuego que somos el día de hoy, y evitarnos conflictos de tener que llegar a la Cámara de Diputados nuevamente como el año pasado, a segundos de aprobar el presupuesto de la Nación, de estar discutiendo el presupuesto de Bomberos de Chile.